¡Bienvenidos! ¡Esto es Cantando por un Sueño! Y para conducir este programa, Liz Echeverría y Adal Ramones. Muy buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes, buenas noches belleza. Buenas noches Bombón, encantados de tenerlos a todos ustedes y por supuesto a ustedes en casita aquí con nosotros en la segunda emisión de Cantando por un Sueño. Es el segundo domingo y esto está increíble porque esta noche tendremos a tres parejas sentenciadas. Tres parejas que una de ellas se tendrá que ir esta noche. Quiero explicarles cómo es la mecánica de hoy. Una de estas parejas, conformada por Omar Chaparro y Grace, aceptaron utilizar la única carta que tenían disponible como comodín, que es tener a su maestro, en este caso, Napoleón. Napoleón cantará con ellos dos, así que también Napoleón será calificado esta noche. También, mi bomboncito lindo, tendremos un triple duelo en este segundo día de Cantando por un Sueño, un triple duelo con canciones de Emanuel y un desafío muy bonito con dos chicas que van a cantar con esta mujer que de verdad dice lo que muchas mujeres le quisiéramos decir a los hombres. Ah, caray, estás hablando de Paquita, la del barrio. ¿Cómo no? Ella está con nosotros el día de hoy y cada una de ellas estará cantando por una institución, Adal. Sí, Paquita, la del barrio, cantará con las dos mujeres, una de ellas es una señora que no me sé bien la edad y no quiero decirla, pero ella va a apoyar a su asilo. Y la otra mujer está embarazada. Ella va a apoyar también a una institución que le da soporte a mujeres que no tienen un brazo, un hombre que las ayude en el camino del embarazo para tener a su hijo. Pero también ella necesita de esta ayuda. Así que, aparte de eso, ya tienen 220 mil pesos. ¿De dónde sacamos este dinero? De nuestras parejas que fueron a cantar con sus maestros y dieron serenata. Imagínate tú, Adal, que te llevaran serenata con José José, no, hombre, con María del Sol, con Napoleón. ¡Qué agasajo, ¿no? Y por eso fue que se juntaron 220 mil pesos. 220 mil pesos. Mi amor, siempre te despides. ¿Hoy también te vas? Es terrible. Pero antes de irme, quiero pedirte, Adal, que juntos agradezcamos a tanta gente que nos ha escrito, deseándonos suerte a ti y a mí, a toda la producción de Cantando por un Sueño, en esta nueva aventura, ¿no? Llevamos ya tiempo remando en el mismo barco, desde Bailando por un Sueño, pero ahora nos aventuramos en el canto. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escriben. Síganlo haciendo, por favor. Y me voy acá a camerinos con muchas sorpresas para ustedes. Al rato nos vemos. Gracias. Gracias. Mi muñequita viviente, Liz Echeverría. Y bueno, quiero que pongan mucha atención porque este escenario que mucha gente me dijo, oye, parece que se llevaron una ópera ahí al foro. Bueno, este escenario vivió muchas emociones la semana pasada. Acompáñenos a ver lo que ocurrió. Hace tiempo dejamos empeñada nuestra palabra y era momento de cumplirla. El estreno de Cantando por un Sueño simplemente pasó. El fenómeno comenzaba de nuevo. El monstruo despertó una vez más y la atención de todos los medios estaba centrada en él. En todo lo que ocurriría en ese majestuoso escenario. El programa arrancó y con él una lluvia de emociones. La más grande que hemos vivido. Revivir los momentos mágicos que han construido nuestra historia musical. Sentir el enorme talento de los jueces. Ver en ellos una mirada de orgullo por saberse partícipes de esta enorme competencia. Yuri, nuestra güera. Su gran sensibilidad, sus lágrimas y su corazón no le hicieron traicionar la importante tarea que le encomendaron. Susana, extravagante, exuberante, caprichosa y sobre todo, exigente. Ricardo, nuestro loco preferido. Primero creímos que adivinaríamos cada uno de sus movimientos, después se tornó impredecible. Y Adrián, su rectitud, su personalidad. También admiramos a los famosos como simples humanos que con lágrimas en los ojos se ponían humildemente a disposición de un escenario y sobre todo a disposición de un sueño. Así fue nuestro arranque. Después, la competencia nos trajo su lado duro.
el miedo a la primera sentencia. Hay tres parejas de pupilos sentenciados. Triple sentencia de un solo golpe. Sherlyn y Germán, Chaparro y Grace, Tiaré y Leonardo. El duelo no perdona. Y un trío será eliminado para siempre de la gran competencia de Cantando por un Sueño. Boletazo presenta. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a mis amigos y nuestros jueces. Susana Zabaleta, bienvenida, mi amor. ¿Cómo me vas a decir hoy en la noche? Ay. ¿Cómo me vas a decir? ¡Yuri! Gracias, gracias. Señor Adrián Pose, bienvenido de nuevo. Y el hombre que ya vino sin su chamarra, Ricardo Montaner. ¿Cómo estás? Quiero decirte, güerita, güerita consentida, quiero decirte que hoy tú tienes el voto secreto. El voto secreto lo tendrás tú. Y voy con Lisa, mi muñequita viviente, voy a camerinos, venga. Gracias, Adal. Estoy con la primera pareja que pisará el escenario el día de hoy. Ruth y Ernesto D'Alessio, que tuvieron un reto muy interesante esta semana y que además a Ernesto lo acompañaron unas personas muy queridas. Vamos a ver este video. Y ya vamos a dar nuestra primera serenata. Venga. Porque ver el amor primeramente de un papá hacia su hija que le festejaba sus 16 años. ¿Qué creen? Hay una sorpresa todavía. Imagínate, nos acompañó la señora D'Alessio, nos hizo el honor, y el señor Vargas, pues imagínate. Los años más felices de mi vida los he pasado al lado de esta dama. A mis papás, verlos juntos para mí es un sueño hecho realidad. Hola, bienvenidos. Un sueño tan hermoso que se haga realidad. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Realmente no hay ningún motivo, fue más que nada para apoyar el sueño. Sé que van a ganar. Muchas gracias. Ay, qué linda. Un asillo para ti. Casados, pero bien contentos con esta gente tan cariñosa, de verdad cariñosa. Déjame vivir de esta manera. El domingo pasado en el reto, en el desafío de bandas, le tocó perder a la señora Alejandra Morán Ramírez. Ella vino a defender su sueño y nos dio una información inexacta a la producción. Ella venía buscando un sueño, realmente esa situación, la de sus niños, se resolvió legalmente hace años, así que hagan caso omiso de la pretendida búsqueda de las fotografías que pasamos al aire. El asunto se resolvió, los niños están con quien deben de estar y al final de cuentas esto es para aclarar y evitar cualquier malentendido. Así que, dada esta nota, les ofrecemos las disculpas a las personas afectadas por esta inexacta información de la señora que participó aquí con nosotros. Y ahora, continuamos. ¡Ay, ay, ay! Primer pareja. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Bonito. Ay. Mi querido Ernesto, ¿estás feliz porque estuvieron tus papás ahí contigo? Contento. Sin duda es un programa, es una cadena de sueños, Adal. Sí. Y no solamente se cumplen los de los soñadores, se cumplió uno mío y estoy feliz. Te vi el domingo pasado aquí con lágrimas en los ojos, viendo otro caso, dijiste aquí, a veces nos preocupamos por cosas tontas. Y yo creo que lo más importante es lo que está en nuestro corazón y sí, en el corazón de los que amamos. Claro que así sí. Que está aquí Ernesto, está Ruth Yadira, la maestra es María del Sol. La voz que llegó del cielo, María, gracias por estar aquí con nosotros. Quiero, María, que nos des
más bien a tu pareja, a tus pupilos, que le des el último consejo. Háganlo como lo saben hacer, inspirados en Inés, y que la gracia de Dios les acompañe. Venga, tomen posiciones, Yadira, Ernesto. Yo aquí me quedo. A tu señal, Ernesto. Y están ustedes a punto de presenciar la primera ronda con la primer pareja. Está ardiendo el programa. A tu señal, Ernesto. Música, maestro. ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión. ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di por tan solo un minuto, por tan solo un poquito de tu gran pasión. Baile también, porque se movieron muy bonito. Voy contigo, Susana. Bueno, antes que nada, este es un género difícil, poco conocido por uno y por el otro. Siempre entrar a un género es absolutamente difícil, por eso cada uno tenemos el nuestro y lo respetamos. Esta noche no voy a hablar de desafinadas o no afinadas o sí afinadas. Me voy a enfocar a otra parte. Creo que Ruth va súper bien, creo que la segunda voz tuya, corazón, estaba muy baja, no se entendía muy bien, se me hace, pues que a mí no me gustó mucho el dueto en sí, lo que hicieron acoplados, entonces se van con esto. Ups, 1-6. La cara de María del Sol lo dice todo. Voy contigo, Adrián. Estoy de acuerdo con Susana, es un género difícil de evaluar. El dueto estaba, le queda abajo a Ernesto. Y yo tengo que ser tenco, no soy rudo, pero voy a dar 1-6. Otro 6. Por favor, no des 1-6 porque ya serían 3-6s. Y ya sabes qué pasa, Yuri. No. No de sus. Voy contigo, Yuri. Bueno, a mí me gustó mucho la actitud. Estuvo muy bonita. El vestuario me gusta mucho. Es ser los primeros. Siempre hay ese nervio de abrir el show.
El género no me gustó mucho, no me gustó mucho. Me gusta más cuando cantan baladas o lo que hicieron la semana pasada, me gusta mucho más. Al principio, Ruth, te desafinaste bastante. No estuvo bien, tampoco estuvo horroroso, así que yo les doy, no lo puedo decir, pero bueno, los de atrás iban a saber. Ahí está, el voto secreto. Todo el programa, Yuri tendrá el voto secreto. Todo el programa. No te vayas a confundir, Yuri, porque en Bailando por un Sueño hasta lo enseñaban de repente. No te preocupes. Tú no lo enseñas. Tranquilo. Voy contigo, señor ex de la chamarra, señor Montaner. Señor, ¿Estás caliente por hablar? ¿Por qué? Por el calor, entonces venga. Yo no traje chaqueta. Por venga, eso. Venga. Mire, aquí el problema radica, muchachos, especialmente en la afinación y en la cuadratura. Yo creo que lo que es interpretación, chévere, porque tienen la actitud de interpretar muy buena. A mí me gustó. Tienen empatía entre ustedes. El arreglo de voces está bien concebido, aunque hayan tenido ustedes en lo personal problemas de cuadratura y de afinación. Y el estilo también está bastante aceptable. Hay problemas de afinación. Esto es un estilo muy complicado de cantar, aunque parezca que no. Es un estilo complicado. Cantar siempre a dúo es complicado. Yo tengo para ustedes un 7 esta noche. 7. 7 de Ricardo. Que Ricardo, la semana pasada, ustedes recordarán, juró y perjuró que iba a dar puros 6 y dio un 10. Sí, señor. Hoy no digas nada. Hoy no me prometas nada. No tengo palabra, maestro. Hoy no me prometas nada. Ruth, Ernesto, a camerinos, por favor.